Hola, hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal Alexa López Cole. Yo soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos, así que como ustedes me lo han recomendado, el día de hoy voy a continuar con la reacción del monólogo del comediante mexicano Franco Escamilla. Así es amigos, hoy vamos a continuar con la cuarta parte. Pero antes amigos, recuerden por favor apoyar mi canal, denle un like a este video. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que siempre estén pendientes de mis nuevos videos. Amigos, recuerden que también pueden encontrarme en mis otras redes sociales. Por aquí abajito les voy a dejar los links directos. Dense una pasadita por mi Instagram. Siempre estoy compartiendo contenido de lo que hago en mi vida cotidiana y mandándoles siempre muchos saluditos a todos ustedes que me han brindado tanto cariño. Se los agradezco mucho y recuerden que siempre estoy al pendiente de los comentarios, de las sugerencias y de los videos a los cuales quieren que yo reaccione en el futuro. Bueno amigos, sin más, empecemos. ¿Listos? ¿Listos para esta cuarta parte? Veamos cómo nos va. Yo cometí la estupidez de decirle a mi vieja, ya me la cumpliste, ya vimos mi porno. Vamos a ver el tuyo. Me dijo, ¿en serio? ¿Vas a ver conmigo una telenovela? Le dije, no, no. No puedo. Le digo de corazón, no puedo ver telenovelas, no puedo. Tengo esta madre, ¿cómo se llama? Testículos. Perdónenme que se los diga yo, pero déjense de joterías. Los hombres, hombres, no vemos novelas. Si eres hombre y te gustan los hombres, tienes permiso, tienes mi bendición para ver novelas. Yo le tengo mucho cariño y respeto a la comunidad gay, en general a toda la comunidad LGTBTT. No me las sé todas, acá sacan nuevas, güey. En mis tiempos nomás había dos. Pero bueno, la comunidad gay me refiero, me llevo bien con ellos, los quiero mucho, me quieren mucho, algunos trabajan para mí, o sea, tenemos una buena relación con ellos. Mi punto es, los hombres, hombres, no vemos novelas. No vengas con la pinche mentira de que, güey, salen viejas bien buenas. No, la ves por eso. Qué asco que cada vez más hombres andan bien picados con la novela, güey. Amigos míos que me dicen, ¿sabes qué? Me voy porque tengo algo que hacer. Ni dicen que. ¿Vas a ver novelas, putito? Dilo. No, yo no veo novelas, diablo, no. Yo veo series colombianas. Lo mismo pendejo, pero en colombiano. Le dije, no puedo ver telenovelas contigo, porque si mi padre se entera, me rompe el hocico y me deshereda. Pero puedo ver contigo una película porno para mujeres. El porno para mujer lo hace Hollywood. Son estas llamadas comedias románticas. Y lo digo entre comillas, porque en la puta vida me he reído con esas películas. No sé con qué huevos le pusieron comedia, güey, ¿no? Y son películas donde sale Ashton Kutcher o Bradley Cooper o Thor, pero no en el papel de Thor, sino de él mismo. Y salen él y la vieja en la portada, espalda con espalda, ¿no? Y mi vieja, este se ve bueno, a ver de qué trata. Y yo, sí, ¿de qué se va a tratar? Empieza la película y el vato y la vieja se conocen en el campus de la facultad, o en la fuente de sodas, ¿no? O en un centro comercial, y se odian, se cagan. Y yo pensando, oh, ¿qué va a pasar al final? Ya pasan pinche mil intrigas y al final se hacen novios y se casan, y yo, oh, ¿quién vio venir esa mamada? ¡Qué genio de la escritura sacó esta pinche twist tan cabrón! Pero dije a mi vieja, vamos a ver una. Yo aguanto barro. Rento una película. Teníamos un sistema de renta de películas por internet. No digo cuál, para no darle publicidad a Hulu. Y ahí rentábamos películas. Entonces dije, réntate una, la que quieras. Y rentó Titanic. En primer lugar, ¿para qué chingas la renta si Canal 5 la pasa a cada rato? Ahí van 60 pesos a lo pendejo, güey, ¿sí? En segundo lugar, Titanic dura 3 horas.
Eso es abuso de confianza. Porque mi porno nada más duraba una hora, güey. Y no la acabamos de ver, nada más la vimos 20 minutos. No, bien, salió el negro y dije, ya. Mucho pedo ya, ¿no? Vamos a rezar un rosario para que se te olvide todas las mamadas que viste ahí. Se ninfómana de mierda, ¿no? Los que no han visto Titanic se chingan, se los voy a contar. La película se trata de un transatlántico crucero para los de Conalep, como una chalupa, pero mucho más grande. No sé qué es una chalupa. Esta chalupa en cuestión se llama Titanic. Chalupa en cuestión. El barco choca contra un iceberg. Es como un hielo, pero mucho más grande. Se hunde el barco y como no hay suficientes botes salvavidas, Jack, o sea DiCaprio, pone una tabla para que Rose, la gordita, la gordita, flote en la tabla y se salve. Mientras DiCaprio, inmerso hasta los pectorales en agua helada, toma las manos de Rose y muere de un hipotermia. Con un chingo de frío. Es una escena desgarradora, mis hermanos, porque Rose está dormida y cuando despierta lo primero que ve es el cadáver congelado de DiCaprio. Me dice mi vieja, qué feo, ¿no? Yo creo que lo peor que puede pasar es que despiertes y tu pareja esté muerta. Y yo... No, no es cierto, sí está gacho. Qué malo. Debe ser horrible. Pero no creo que sea lo peor que puede pasar. Hay cosas peores, cabrón. La Tercera Guerra Mundial, que se acabe el agua en el mundo, que Batman no exista, cosas peores. Se muere DiCaprio. Te digo que es peor lo que hizo Rose. Dormirse. Hay que ser muy mierda, güey. Para dormirte delante de la persona que te acaba de salvar la vida. Güey, sácale plática hasta que se muera, culera, ¿qué te cuesta? No tienes nada que hacer mañana, no mames. De que, ah, oh, ya me tengo que ir a dormir mañana, tengo un día pesadísimo. Flotar en un puto hielo, eso es lo que tienes que hacer nada más, ¿eh? Yo me imagino a DiCaprio con un chingo de frío. Dios, te amo, y la madre. Y la otra culera, sí, Me voy a dormir, güey. Si te alcanzo vivo mañana, qué chido. Tal cual. Si no, pues, no, ahí te publico algo en tu face. Yo estuve leyendo al respecto de lo del Titanic. Fue una tragedia. Voy a decir primero eso, fue una tragedia, ¿ok? Dicho esto, tuvo sus datos curiosos. Por ejemplo, no había suficientes botes salvavidas, lo cual es una pendejada. Segundo, la gente no murió ahogada, bueno, la mayoría no murió ahogada, sino de frío o de hambre o tragada por tiburones. Chingate esa, güey. Yo no lo podía creer, güey. Dije, no, hubiera pensado que un tiburón hubiera llegado a botanear ese día, pero... ¿Botanía? Insisto, es una tragedia. Me imagino que como un comer. Pensando como humano, es una tragedia. Pero ponte un momento a un lado de los tiburones. Estás, aunque a su puta madre de lejos, hace un chingo de frío, eres mamá, eres salud. Eres una mamá tiburona, luchona. No tienes quien te mantenga. Tus hijos tienen hambre. Y vas por el mar. Qué pendejo. Y vas por el mar. Se ríe de mi propio pendejo. No sé ustedes, yo me la paso de puta madre en mi show. Eres una mamá tiburona y vas por el mar. Bien preocupada, güey. No hay nada que comer. Y dices, chingada madre. ¿Qué van a comer los niños?
No les he forrado los libros todavía. Y vas bien estresada, güey, ¿no? Chingada madre, ¿cómo lo voy a hacer? Y en ese momento se parte su madre el Titanic y bajan un chingo de cuerpos, güey. Para ellos fue un milagro, güey. Así, oh, salve Aquaman, no. Yo nada más digo, ¿ok? Una tragedia, ¿ok? Nah, ya nos podemos reír. Si sacaron película ya, quiero decir que ya. Sí, ya respeto no hay. Pero bueno, estado de un Titanic. Se hunde DiCaprio congelado. Yo estaba cagado de risa en mi casa por esto que les acabo de contar. Y me estaba riendo acá para mí, ¿no? Y a mi derecha se escucha. Y dije, no mames que estás llorando, pinche. Pinche ridícula, ¿no? Y a lo mejor muchos de ustedes estarán pensando, qué mamón, Franco. Qué mamón. ¿Qué tiene de malo que tu esposa llore? Es normal, es un ser humano con emociones. Es una película triste. No tiene nada de malo que llore por la muerte del personaje de DiCaprio. Y tal vez ustedes tengan razón, mis hermanos, y yo esté equivocado. Pero primero escuchen mi versión, ¿ok? Me quedé a medias con la historia. Bueno, la verdad es que no quise hacer estos videos más largos, además de que así están en el canal de Franco, entonces pues así los voy a dejar. Así como él tiene los videos divididos. Bueno, yo sí tengo que confesar que yo soy súper llorona cuando veo las películas, soy... Mejor dicho, súper fácil, lloro con la primera escena que me dio, es un poquito de sensibilidad, ya estoy ahí llorando. Pero bueno, de eso se trata. Amigos, bueno, una vez más, como siempre, me divertí muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este espacio. Recuerden estar muy, muy, muy pendientes a la siguiente parte, como siempre. Recuerden que estaré por acá muy, muy activa. Entonces, amigos, no se olviden de activar su campanita de notificaciones y de suscribirse para que puedan ver mis otros videos. Esto ha sido todo por esta oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarme. Bye, bye.